contarnos un poco cómo enfocáis este curso. Pues este año, pues la verdad que ha sido una llamada por parte de la hermandad y se ha corrido la voz por parte también de algunos miembros del coro, y tenemos este año, pues hasta fecha de hoy, unos 70 niños, que ya para los dos, como estamos, va a ser casi imposible meter allá a más nadie, porque es que se nos va un poco el controlar a tanto niño corriendo para arriba y para abajo. ¿Cómo enfocáis el curso? ¿Qué es lo más próximo que tenéis? ¿Qué ideas tenéis para todo este año? Este año, como es especial porque está la Virgen aquí, queremos comenzar con alguna noche cantarle algo a la Virgen, una cosita, y ya después pues, nos prepararemos para la Navidad, que seguiremos participando como otros años con el tema de villancico, y sobre todo por visitar también a la residencia de ancianos y hacer los actos que hacíamos en Navidad. Lo que pasa es que estamos ahora mismo empezando, muchos niños, no estábamos acostumbrados a tanto, ha sido la llamada de que esté la Virgen aquí también. Y bueno, a partir de ahora decir que si alguien está interesado, que tendría que apuntarse en una lista de espera, porque es que es imposible, imposible de manejar. ¿No hay límite de edad, por lo menos por debajo, a los dos? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo los niños, cómo los dirigís? A los más pequeños, la única forma de aprender, aunque le demos el papel para que no se sientan desplazados con el resto de los que ya saben leer, pero por lo menos es repetir, repetir, repetir. Es la única forma, a través del grupo de WhatsApp, pues les ponemos las canciones que ensayamos en el grupo y en los ensayos que repetimos bastantes veces, hasta que ya eso, pues, van cogiendo la letra, van cogiendo la música y poquito a poco. Los mayores son los que guían a los pequeños hasta que se van incluyendo ya en el grupo, se sienten ya partícipes de cantar los temas que hacemos, porque es imposible. Hay que escuchar la guitarra, ¿eh? ¿No? ¿Verdad? ¿Quién tiene la valla de cantar? ¿Hay una valla de cantar? ¿Una valla de cantar? ¿Una valla de cantar?